hola, ¿cómo están? Muy buenos días y bienvenidos al programa. Hoy es un buen día, Morelos. Muchísimas gracias de que nos estén acompañando desde sus hogares. Mitch, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Hoy es viernes, ¿por qué estás más contenta el día de hoy? A ver, ¿por qué? Porque es viernes y porque hoy tenemos, mira, como todos los días, cafecito con pan. Ay, es que ahorita con el clima sí se antoja, ¿no? Sí, el clima está súper fresquecito, sí, está muy rico. Estar en tu casita, acostado, viendo hoy es un buen día, la tele, no le cambie. Pero estando ahí con un pancito, un cafecito, ay, bien sí, rico. Sí, me sale un poquito cargado el café, pero... Mitch, esto no se dice, tú sí que está, qué rico café está. Y tú te lo tomas y ya nadie se da cuenta. Pero qué bueno, qué bueno que nos estén acompañando desde sus hogares, ya es viernes, como dices, ya con todo el ánimo, toda la actitud de viernes, una sonrisa, porque... ¿Te ha pasado que los viernes, a pesar de que estés cansado de toda la semana, como que ya vas así como, ay, ya es viernes, ya voy? Sí, como que te entra la pila, ¿no? Te entra la pila, te entra las ganas de salir ya para que ya comenzara el fin de semana. Sí, ya llega el lunes y ya otra vez. No, pero en pero otros, a nosotros no nos pasa eso. Eso. En otros trabajos, porque aquí andamos a las vivas, sea lunes, jueves, martes, de lo que es, hasta domingo. El domingo pasado. Bueno, ya como a las 12:30 ya estabas así. Ya estábamos todos. De eso se trata la vida. ¿Ya tienes los planes para el fin de semana? Pues espero que vayamos a nadar, pero la verdad con este clima ya no se sabe. No, Mitch, no, pues no. Es que ayer hizo mucho calor, no sé si ustedes lo sintieron, pero yo sentí que me ahogaba de tanto calor que estaba haciendo. De verdad estuvo muy fuerte ayer, ¿no lo sentiste, Paul? No, Mitch, no, sí es cierto. Aparte de que, bueno, tú estuviste grabando en una escuela primaria al rayo de sol. Al rayo de sol. Yo no quería, fue lo que pasó. Ahí con los niños, ¿qué escuela te fuiste? A ver, cuéntanos. Me fui a la escuela Ramón Beteta, a la primaria, y ya sabes, no nos dejaron el acceso tan libremente, entonces esperamos a que los niños salieran y todos, como vieron que era televisión, se nos empezaron a aventar y yo quiero salir y tuvimos que poner un poco de control porque sí, ya se estaban aventando y ya no iba a salir bonito el video. ¿Qué les dijiste, Mitch? ¿Les diste sus nalgadas? ¿Qué les...? No, tú... ¿Cuál fue tu correctivo? Llevé un camarógrafo muy... Muy muy fuerte, que los puso en su lugar, ¿eh? Que los puso no en quiero su... decir su nombre, pero pues está aquí. Que los puso en su lugar. ¡A ver, chamacos! Unos aquí y otros acá. Sí, porque uno tiene que... Estos niños... Pero no, se portaban muy padre los niños, sí, de verdad. Ahorita en un ratito más vamos a ver la cápsula, pero como todos los viernes, ¿qué te parece si vamos a ver el saludo paisano? Claro, vamos que a ver. Que nos lo mandan desde Guerrero, vamos a verlo. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Edani de Olivares. Quiero enviar un saludo a todos los televidentes del programa. Hoy es un buen día. Quiero enviar un saludo muy en especial para mi amigo Solo Campolini, que le deseo todo lo mejor y mucho éxito en la vida. Los saludo desde Acapulco, Guerrero. Que la pasen bien. El saludo paisano que nos mandaron desde Guerrero y recuerden, Mitch, bueno, me agarraron comiendo. Tú escúchame lo que voy a decir, ya ves que ni sé hablar casi. Recuerden que si tienen un saludo paisano que quieran mandar, que quieran que salga aquí, pues mándenlo a la página de Facebook, que es www.facebook.com/ hoy es un buen día, o también en YouTube, en el usuario Cadena Azul Corp, o marquen a los teléfonos que van a aparecer justamente ahora en pantalla. Miren los teléfonos, ¿eh? 1, 2, 3. Ahí están. El saludo es bien recibido, ¿verdad, Paul? Bien recibido, y siempre vamos a tener aquí un espacio todos los viernes para el saludo paisano, recuérdenlo. Y a ver, este es un llamado para toda la gente que nos ve. Recuerda que siempre le estamos diciendo, ¿quiere que se largue el programa? Pues hable, pues no sé qué. Hoy sí es en serio. Ya estamos a un pasito de que se alargue el programa, pero necesitamos llamadas. Necesitamos que la gente hable y que la gente nos diga si quiero que se alargue el programa, si quiero que salga hoy es un buen día más tiempo. Entonces, de verdad, márquenos. No, nunca se lo... Señora, señor. Ahora sí que me está viendo, marque los teléfonos que van a aparecer en pantalla y mándenos un saludo, aparte de que diga, quiero que el programa dure 8 horas. Sí, de verdad, ahora sí es en serio, marquen para que el programa se alargue. Las otras veces también era en serio. No, pero ahora ya estamos, como dijiste, a un paso. No tan en serio como ahorita, ¿verdad? Como ahorita, ahora sí ya estamos a un paso y necesitamos de sus llamadas para que el programa se alargue y ya estamos aquí.
A un tanta prisa. A un brinquito. Sí, al rato, no, piden 2 horas. No, no tenemos llenadera, Dios mío. Pero Mitch, todos los días es un buen día, ¿a poco no? Todos los días, siempre tienen que ser un buen día. Síguenos contando de dónde te fuiste allá. Así. Estuvimos ahí en la primaria de Ramón Beteta y pues bajo el sol, Paul y yo estábamos cocinándonos, de verdad estuvo muy fuerte. Los niñitos encantados, chiquititos llegaban, ¿verdad? Chiquititos uh-huh. llegaban sí, y yo quiero salir, yo quiero salir. Y otros llegaban bien animados, yo también, y a la mera hora se echaban a correr. Hubo una niña que me hizo un feo horrible, ¿verdad? Ya que una niñita, su hermanita, ya quería salir y su hermana, la más grande, ¡ya vámonos! Ah, sí, sí. Es que había una niña un poquito más grande, pero como de 7 años, y la otra chiquita de 6, y entonces ella decía, ándale, ya vámonos, ¿te vas a quedar? Y la niña, no, yo quiero salir. Ella sin preocupaciones, ¿no? Y hasta que le dijo Mitch, a ver, ¿por qué te quieres ir? Y que se da la vuelta la niña, Mitch. Y que se da la vuelta bien ignorándome. Indignada de que la andabas entrevistando y no dejabas ir a su hermanita. Sí. ¿Pero qué te parece si vamos a verlo? Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en la escuela Ramón Beteta. Vamos a preguntarle a los niños. Hoy es un buen día, ¿para qué? Acompáñenme. Ya estamos aquí con los niños de la Ramón Beteta. ¿Cómo se llaman? Paul, Israel, José. Paul, Israel. ¿Cómo te llamas? Israel. Se llama Paul, como tú. ¿Cómo te llamas? José. Gitán. Mauricio. Yael. Cristian. Arturo. Hoy es un buen día, ¿para qué? Para jugar. ¿Para jugar qué? Fútbol. Ir a nadar. Estudiar. Voy a jugar, estudiar. ¿Para qué es un buen día hoy? Para jugar. ¿Para jugar? ¿Para jugar qué? Voleibol. ¿Le quieres mandar saludos? No. No. No quieres, nadie quiere mandar saludos. Giovanna. Daira. Yareli. Estefanía. María. Taili. Michelle. Otro tocaya. Diego. Yael. Samantha. Hoy es un buen día, ¿para qué? A ver, cuéntenos. ¿Cómo, nadie? Para reír. ¿Cómo te llamas? Samantha. Samantha, ¿para qué? Para estudiar. ¿Para estudiar? Para hacer exámenes. Para hacer exámenes, a ver. ¿No? Hoy es un buen día, ¿para qué? Para ser optimista. Para ser optimista, hoy es un buen día, ¿para qué? Para aprender. Para aprender, claro, para eso vienen. ¿A quién le quieren mandar saludos? ¿Quién quiere mandar? Yo. A mi mamá. ¿Mamá? A mi familia. A mi familia. A mi abuelito. ¿Para el abuelito? A mi hermana. A toda mi familia. ¿A toda tu familia? También a toda mi familia. ¿Para mis amigos? ¿Cómo te llamas? Diego. Saludos. A ver, seguimos aquí preguntándole a los niños. Hoy es un buen día, ¿para qué? Hoy es un buen día, ¿para qué, muchachos? ¿Para estudiar? ¿Para estudiar? ¿Cómo te llamas? Emilia Lisbeth. ¿Para estudiar? A ver, por aquí. ¿Para salir a jugar? ¿Qué, fútbol? Para hacer la tarea. ¿Cómo se llaman? Kipsaim. Yo me llamo Joshua. Ok, a ver, por aquí, ¿cómo te llamas? Estefanía. Samantha. Ya le pregunté a Samantha. Hoy es un buen día, ¿para qué? Para jugar. ¿Para jugar qué? ¿Las muñecas? Ajá. Hoy es un buen día, ¿para qué? Para estudiar. Para estudiar. A ver quién me falta, sin que se me amontonen. ¿Cómo te llamas? Oye, yo, Pampopoca Morán. Hoy es un buen día, ¿para qué? Para estudiar, para sacar buenas calificaciones. Vámonos, ¿eh? Hoy es un buen día, ¿para qué? Para jugar, para divertirte. Para salir a caminar. Para salir a caminar con el solazo, pero para salir a caminar. ¿Cómo te llamas? Vania. Yadira. Hoy es un buen día, ¿para qué? Para estudiar. ¿A quién le quieres mandar saludos? A mamá. ¿A tu mamá nada más? Ok, a ver. ¿Cómo se llaman? Yo me llamo Brian. Adolfo. Rodrigo. Hoy es un buen día, ¿para qué? Cuéntanos. Para jugar fútbol.
No sé. Para entrenar alguna actividad física. ¿A quién le quiero mandar saludos? A mi mamá. A toda mi familia. A toda mi familia. A mi papá. Seguimos preguntándoles aquí a las niñas. ¿Hoy es un buen día para qué? Cuéntenos. ¿Hoy es un buen día para qué? Para jugar y para correr. ¿Cómo te llamas, hermosa? Estrella. Ay, mira, Estrella. ¿Cómo te llamas? Fabiola. Fabiola, ¿hoy es un buen día para qué? Para jugar fútbol. Para jugar fútbol. Una niña, a ver. ¿Cómo se llaman? Yo, Alexa. Cristal. Yadira. ¿Hoy es un buen día para qué? Para jugar. ¿Para jugar? Para estudiar. ¡Un buen día! ¡Regresamos! No, Mitch, tú como la reina de los niños, ¿eh? Ahí con todos los niños. Sí, la verdad estuvo muy padre. Ya sabes que siempre ir a primaria, secundaria, siempre te la pasas muy padre porque a los niños les encanta salir en la tele. Claro que hay sus excepciones, que nos encontramos algunas, que por suerte no las grabamos. Ya luego tú de híjole, Mitch, tú es de rencor. Es que no es rencor, es que nos hacen el es feo. Es viernes, Mitch, tienes que estar con energía positiva. Eso sí, a la directora de la Ramón Beteta no nos dejó pasar. Exacto. Pero estuvimos, ya viste, ya la quemaste. Pero estuvimos afuera contentos, ¿no? Ahí sí estuvimos, nos dejó muy estar contentos, sí. Ahí nadie nos pudo decir que no y todo lo hicimos. Y salió muy bien, aparte. A donde también nos dejaron pasar fue en la escuela secundaria Enrique González Aparicio, que esa va a salir el próximo lunes. Y ahí el director, mira, nos abrió las puertas y nos dio, ¿cómo? Digamos que nos dio carta abierta. No, pero sí, verdad, nos la pasamos también muy bien aquí en la primaria y con los chavos de la secundaria de la Enrique González Aparicio. Y hasta nos hicieron un baile y toda la onda, ¿verdad, Mitch? Sí, no se lo pueden perder, esa estuvo muy divertida. El próximo lunes. ¿Pero qué te parece si vamos a un corte comercial y regresamos? Claro, vamos. Regresamos en un momento. De año nuevo, pues hazlo ahora en Coach Studio Fitness, donde encontrarás clases de dance, attack, grip y combat. Búscanos en Plaza Las Palmas, Vicente Guerrero número 400, Colonia Centro de Jojutla, en un horario de 7 a 9 de la noche. Costo por visita 35 pesos y mensualidad con 5 clases semanales a tan solo 350. No lo pienses más y cumple tu propósito hoy con Coach Studio Fitness. Arambi ofrece los servicios en educación primaria y secundaria, donde los niños aprenderán inglés, computación, francés, música y más. Contamos con servicio de comedor. Estamos ubicados en Atencingo número 28, Colonia Lázaro Cárdenas de Zacatepec, horario de 7:50 a.m. a 3 p.m. Más informes al teléfono 34-310-43 o 734-188-26. En Colegio Arambi te estamos esperando. Porque sabemos que tu fiesta es lo más importante, en Banquetes Casa Reyes contamos con variedad en el equipo necesario para recibir a tus invitados. Sillas acojinadas y de plástico, mesas redondas o rectangulares, sombrillas, loza y cristalería, mantelería, cubremantel y moño de varios colores. Y lo más importante, el banquete. Te ofrecemos desde pechuga rellena a la crema, pierna rellena adobada y muchos más. Nos adaptamos a tu presupuesto. Teléfono 343-7415. Estamos de regreso, muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros en Viernesito Rico, ¿verdad, Mitch? Claro, en Viernesito Rico, y fíjate que nos la estamos pasando muy bien y las moscas se quieren comer nuestro pan. Yo ya casi me acabo mi café, a ver si...
¿Será? A ver si te traen otra tacita. Sí, otra tacita, no sea mala onda, porque ya... Anaí. Por favor, no. Anaí. Anaí está muy concentrada en su trabajo aquí, no puede descuidar, no puede descuidar por ir a traer mi cafecito. Claro, no, Paul. Ya casi te acabas todo el pan. Mira, nada más, pasas. Es que las moscas huelen el dulce y se quieren acabar el pan, mejor pues me lo acabo yo, Paul. Eso sí, Mitch. ¿Estás de acuerdo? Mejor me lo termino yo. Pero todavía con el cuerpazo, eso sí, ¿verdad? Claro, la dieta conservando rigurosa, la línea. Dieta rigurosa. Oye, Mitch, tenemos saluditos cumpleañeros. Un a saludo ver. Para Freddy Coapango de Tlaquiltenango, que está cumpliendo años. Le mandamos un saludo y un abrazo. Y para Gladys Ortega Naves de Jojutla. También un saludo para ella. Un saludo y un abrazo para ellos. ¿12 de junio es? 12 de junio. 12 de junio, cumpleaños, imagínense. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que los mejores cumpleaños son los que caen en viernes. En viernes, definitivamente. ¿Viernes o fin de semana? ¿Sábado o domingo? Porque hay veces que caen lunes y dicen, bueno, lo voy a pasar hasta el sábado o hasta el domingo que puedan venir todos mis invitados. Fíjate que los domingos así como que ya sí, la flojera. Sí, ya como que dices tú, ay, ya mañana es lunes, pero me paso en mi casa viendo una película, eso ya como más relajado, ¿no? Sí, de hecho, a mí me gustaría que el fin de semana durara más tiempo, se pasa rapidísimo. Se pasa rapidísimo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Como cuando ibas a la primaria y duraban los puentes larguísimos, ¿no? Los puentes larguísimos. Es que el fin de semana 2 días no me basta. Pero te vienes de puente para acá, no te tienes que poner triste ni nada por el estilo. No me pongo triste. Ah, bueno, más te vale, más te vale. También le quiero mandar un saludo y una felicitación a mi compañera Carla Soto, que hoy se casa. Hoy se casa. Hoy se casa, Carlita. Pues ni modo, yo le digo que lo piense, yo le digo que esté ahí al pendiente y de verdad, no es cierto que se case ya. Muchas ¿dónde felicidades. ¿Dónde se casa? En Cuernavaca. En Cuernavaca, bueno, por lo menos esperemos que el clima ya esté bonito, que esté no, bien, creo. Que no esté lloviendo, porque mientras haya fresco está bien, pero si llueve, imagínate. Sí, sí llueve y creo que va a ser en un jardín, entonces que haya techo. Sí, que haya techumbre, pero ya se casa. Le digo a Carlita que voy a ir a su fiesta nada más a decir, yo me opongo. Pero nunca, ha sido una fiesta que, eso nada más pasa en las telenovelas, ¿verdad? Eso nada más pasa en las novelas, yo no lo he visto así. Yo no lo he visto en la vida real. Pues yo lo voy a ir a hacer. Ah, no es cierto, Carlita, no lo voy a ir a hacer. Entonces un saludo para ella que se casa el día de hoy. Que se casa el día de hoy, ojalá que sea muy feliz y que todo salga como ella lo planea. Pero sigue siendo un buen día, ¿no, Mitch? Mira, claro. Carlita para casarse, las otras dos personas para festejar su cumpleaños. Vamos a ver para qué sigue siendo un buen día en las calles. Salimos a las calles de Jojutla a preguntarle a la gente, oye, ¿es un buen día para qué? Vamos a ver lo que nos contestaron. Y estamos con la señora... María Magdalena Torres Lara. Oiga, señora María Magdalena, ¿hoy es un buen día para qué? Pues para que caminar, andar caminando en las calles y que haya más seguridad. Andar caminando en la fresca de Jojutla. Uy, está refresquecísimo. ¿De dónde es? De Cuautla. ¿Me quiere mandar un saludo aquí? O sea, toda la familia de Cuautla. ¿Que nos está viendo en Cuautla? Sí. Oye, Marco, ¿hoy es un buen día para qué? Para ser feliz, de trabajar, estar contentos con la familia, pasar tiempo con ellos, saludar a los amigos. ¿Y ya te encontraste muchos amigos? Sí, ¿tú? No, ¿de dónde eres? ¿Quieres mandar saludos? De Jojutla, a mi familia, que la quiero y que esté bien. ¿A la novia? No tengo. ¿Estás disponible? Claro, soltero. ¿A los teléfonos que están apareciendo? No, ni uno. Oye, Brian, ¿hoy es un buen día para qué? Para salir. ¿A dónde? A pasear. ¿A dónde? Pues al centro de Jojutla. ¿De dónde eres? De Puente. ¿Y no quieres mandar un saludo? Pues no sé, a todos mis amigos y familiares. ¿Por qué te dislaste para acá? Te van a atropellar. ¿Por qué dice tu mamá que eres el hijo más rebelde del mundo? No sé. No sé. ¿No tiene fundamentos? No muchos. Saluden a la mamá que está allá, mire, ¿dónde está la mamá? Ya corrió la mamá. Sí, pues. Oiga, señora, ¿hoy es un buen día para qué? Pues para salir con la familia, sí, para ver qué bonito clima tenemos. Está bien caluroso. Sí, es muy caluroso. Pero hay que disfrutar todo, ¿no? Sí, claro.
Ella se vino a comprar su agua. Sí, vine a tomarme una agüita para refrescarme un poco. Le voy a mandar un saludo a toda mi familia, a Erika, a Rudy, a mi mamá, doña Cira, sí, a mi hermana Lore, a mis hijas, que están aquí de paseo. ¿No se nos pasó nada? No. Estamos aquí con Cristian Álvarez. Gabriela Domínguez. Oigan, chavos, hoy es un buen día, ¿para qué? Pues para echarse unas aguas de Jamaica, unas aguas de horchata. ¿O tú qué opinas? Sí, para andar paseando, ¿no? Con los amigos. En la fresca de Jojutla. Claro. Que ni hace calor ni nada, ni sol. Para nada, perfecto el clima. Pero hay que disfrutarlo, ¿no? Todo. Sí, claro, hay que hacer lo mejor de las cosas. ¿De dónde son? Soy de Tijuana. De aquí, de Jojutla. ¿Qué andas haciendo aquí? Ah, pues yo soy mochilero. Ah, está bien. ¿Y te caíste en Jojutla? Sí, pues cosas de la vida. Pero más, Tijuana hace más calor allá en Tijuana, ¿no? Sí, allá es, pero fíjate que aquí es un calor húmedo y allá es un calor seco, hasta el aire es seco, entonces feo. ¿Cuál se disfruta más, este, no? Este, completamente. ¿Y tú, amiga? Pues yo aquí vivo y plano dando un tour. Sí, pues nos conocimos, ¿verdad? Por casualidad y pues andamos platicando aquí de cómo es Jojutla y lo voy a llevar a conocer más el centro. Sí, la verdad es que me gustaría mandar pues un saludo a gente que tengo en Tijuana y a gente que tengo en el DF y en Jalapa, la verdad. En todos lados. Sí. ¿Y tu amiga? A mis amigos. Estamos aquí con... La señora Clara Reynoso Barberi. Pero a ver, le voy a ayudar con su bolsa para que no se canse. Hoy es un buen día, ¿para qué? Para vivirla, para disfrutar, ¿no? Para salir a pasear. Ándale. ¿Qué hace usted usualmente en un día? Pues hago mis compras, mis quehaceres. La voy a mostrar a mis hijos. ¿De dónde es? De Tlaquiltenango. ¿Quiere mandarle un saludo? Sí, solo de Tlaquiltenango. ¿A quién? ¿En especial para quién? Para mi familia. Y estamos con... ¿Cómo te llamas? Alan. ¿Y tú? Evelyn. Hoy es un buen día, ¿para qué? ¿Qué van a hacer hoy? Jugar. ¿Te gusta jugar? Sí. ¿A qué? Fútbol. Delantero. ¿Y tú, amiga? ¿Hoy es un buen día para qué? Jugar. ¿También juegas fútbol? Sí. No es cierto, no juegas fútbol. ¿No? No. ¿De dónde son? De Jojutla. ¿De Jojutla? ¿Y tú también eres de Jojutla? Sí. ¿No quieren mandar un saludo? Sí. ¿A quién? A tu mamá. ¿Y por qué no están en la escuela ahorita? Porque son vacaciones. Ay, sí, es cierto, son vacaciones. ¿Está buena la paleta? Sí. ¿Me regalas? No. Bueno, al cabo que ni quería. Y bueno, es así como estuvo el buen día para toda la gente que nos encontramos en las calles de Jojutla. Regresamos. Ahí estuvo la cápsula. Hoy ahora, es un buen día. Ahora, yo la hice, pero tú en Zacatepec, yo en Jojutla, pero vamos a ir a los demás municipios, ¿no? Puente, Amacuzac, Tetecala, Miacatán, Cuatlán del Río y todos esos lugares. Sí, para que ellos nos digan, hoy es un buen día, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Oye, ahorita es buen momento, ¿para qué, Paul? Pues para que te cases o para ir a ver la frase del día. Para ir a ver la frase, mejor. Vamos. Muchas personas se pierden de las pequeñas alegrías mientras esperan la gran felicidad. Qué fuerte. Qué fuerte, pero sí es cierto. Pero es la verdad. A lo mejor vas, oye, si tienes una meta, está padre, pero pues lo que pasa en la meta también disfrútalo. Disfruta, ¿no? Los momentos. No, tengo que llegar hasta allá voy a llegar. Y sí, sí, o sea, sí alcanza tu meta, pero pues también ve disfrutando lo que hay alrededor. Poco a poco, sí. Se va a tardar, pues qué mejor que disfrutar lo que va sucediendo en el transcurso. Qué mejor que vayas contento en el camino y no preocupado por llegar. Y ya... Sí, porque ya cuando volteas todo lo que dejaste atrás, sí, ya no regresa. Entonces, sí es cierto. Hay que aprovechar los momentos y siempre que se despierten digan, hoy es un buen día. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día. Y también hoy es un buen día para que nos marquen, para que nos manden sus saludos. Muchísimas gracias a toda la gente que le ha dado like a la página de Facebook. De verdad, muchas gracias. Ya casi vamos a llegar a los 1,000 seguidores, así que... Wow. Muchas gracias a ellos. Marquen. Y también ya vamos a llegar a los 100 programas, Mitch. Sí, qué padre. Marquen para que se largue el programa y estemos más tiempo con ustedes. ¿Y también sabes a dónde vamos a llegar? ¿A dónde? Al final del programa.
Bueno, pero no se pierdan el programa el próximo lunes, que va a estar muy bien en punto de las 9. Mientras nos vamos de vacaciones. Mientras nos vamos de vacaciones, dos días, pero nos vamos muchísimas de vacaciones. Muchísimas gracias, Mitch. Gracias, Paul. Gracias a toda la producción que toda la semana nos estuvo aguantando. Sí, ¿qué y sería de nosotros? Nada, gracias. Nada, Mitch. Hasta gracias por el pan, el café, gracias por todo. Gracias a todos. ¿Y esto fue? Hoy es un buen día. Morelos.